a grabar una vez este intro, pues. ¿Qué tal, atletas? Vamos con un nuevo video. En este caso vamos a profundizar en tres ejercicios de empuje importantísimos, sobre todo si queremos construir fuerza e hipertrofia en el empuje. ¿Qué vamos a profundizar? Tips en cuanto a técnica, en cuanto a forma, grados de inclinación, cómo colocar las anillas y más. Al final del video vamos a compartirles una rutina involucrando cada uno de ellos. ¡Vamos a ello! Un ejercicio clásico si hablamos de fortaleza del tren superior, involucrando pecho y tríceps, son los fondos clásicos. En este caso, los fondos en anillas. Pero hay que tomar en cuenta tres tips a la hora de ejecutarlo. Posicionamiento de las anillas. Importante tomar en cuenta la altura y tomar como referencia tus hombros a la hora de colocarlos ambos anillos de forma simétrica. Luego vamos con la apertura, tratar de que sea un poco más abierta del ancho de los hombros. ¿Qué sucede? Cuando estamos en el tope del fondo en las anillas, ellas siempre van a tender a abrirse, por lo que nos va a ver forzado siempre a una aducción del hombro, porque vamos a tratar siempre de mantener las anillas bien pegadas a la cadera. Eso va a hacer de que generemos aducción del hombro y podamos exprimir más nuestros pectorales. Cosa que, por ejemplo, no pasa en una barra paralela, donde esa fricción hacia lo externo no sucede y esa compensación de esfuerzo hace que activemos más los hombros y el tríceps. Por ende, los fondos en anillas son bastante buenos para generar buena hipertrofia en nuestros pectorales. Distribución del peso y posicionamiento del cuerpo. Una manera interesante de trabajar nuestro pecho y llevar a otro nivel nuestra fuerza de empuje en anilla es trabajando los fondos en anillas en posición de silla. Esto va a involucrar nuestro core mucho más y además de eso va a hacer de que nuestro tronco se incline ligeramente al frente, involucrando más la parte baja de nuestros pectorales. Entonces, cuando estamos arriba en la anilla, vamos a llevar las rodillas, alinearla con la cadera y automáticamente el tronco se comprime un poco más. Eso va a aumentar más la dificultad, ¿ok? Vamos a poder conseguir más la parte baja y media del pecho y vamos a aumentar un poco la dificultad. Último tip es la forma, la técnica. Cuando se hacen los fondos en las anillas, es importante, ya que tenemos el espacio para bajar, buscar que el pecho se alinee con los pulgares, buscando el mayor rango posible, sobre todo si queremos la máxima ganancia en cuanto a fuerza e hipertrofia. Buscar ese rango, ¿ok? Otro punto importante es que cuando llegamos al tope, no dejamos que los hombros se eleven y se acerquen a las orejas. Por el contrario, empujamos los hombros al suelo para conectar más con el pecho y generar una mayor contracción de la zona. Los hombros se alejan de las orejas y buscan el suelo. Queremos anunciarles que nuestro curso de movilidad Longevidad, el secreto para un cuerpo fuerte preparado para el futuro, ya está disponible en nuestra página web www.pro-barras.com en la sección Cursos Movilidad. Más de 6 horas de contenido teórico práctico, 3 meses de trabajo, más de 80 lecciones con sesiones de duración entre 20 a 40 minutos. Un entrenamiento detallado y completo ajustado a cualquier estilo de vida. Te dejamos el enlace en la descripción si quieres saber más. Quizás uno de los mejores ejercicios para trabajar el tríceps y uno de mis favoritos son las extensiones de tríceps. Pero en este caso, vamos en las anillas. Hay que tomar en cuenta varias cosas. Posicionamiento de la anilla. Para arrancar, es importante colocar la anilla a una altura de tu nivel de las rodillas. Eso te va a dar bastante maniobra de trabajo y te va a dar esa versatilidad para jugar con las intensidades y los grados de inclinación. Ajuste de la intensidad. Una manera de aumentar la carga o bajarla a la hora de hacer las extensiones de tríceps es jugando con la inclinación mientras hacemos el trabajo. Entonces, para ello vamos a tener que dar o pasos al frente para bajar la dificultad o pasos hacia atrás para aumentarla. Siempre recomiendo a los atletas comenzar con una referencia de entre 8 a 12 repeticiones en un grado de inclinación donde puedan trabajar con muy buena calidad y las últimas repeticiones se acerquen al fallo. Si no pueden trabajar entre ese rango con muy buena técnica, lo mejor es que dejen el ego a un lado, den un paso al frente y trabajen con menor dificultad. Por el contrario, para atletas que se les haga muy fácil esas 8 a 12 reps, lo más recomendable es dar un paso hacia atrás para hacer las extensiones en un muy buen esfuerzo. Otro tip interesante es buscar trabajar entre 8 o 12 repeticiones
¿ok? Manteniendo una muy buena técnica y cuando lleguen al fallo, dan un paso al frente para bajar la dificultad y buscar un poco más de volumen entre 15 a 20 reps es muy interesante como finalizador de la rutina. Manos y su posicionamiento. Clave, tomar la anilla por encima de la parte media de la anilla. Este ejercicio de extensiones de tríceps es muy dominante de la cabeza larga del tríceps. Entonces queremos también trabajar la parte lateral. Por eso los codos tienen que jugar ligeramente abiertos. Y aquí es donde el agarre neutral nos ayuda para eso. Postura. Este tip es muy importante, sobre todo si queremos distribuir bien el peso y maximizar toda la carga a lo largo del cuerpo y obviamente conectando mejor con el movimiento, evitando lesiones y haciendo las cosas bien. Para ello debes acoplar bien tu zona media. La idea es que redondees un poco tu espalda, ¿ok? Esto no, esto sí, generando vacío en el pecho para generar una mayor tensión en tu zona media y estar mucho más compacto. Esto también va a hacer de que conectes más con tu glúteo, ¿ok? Estés más sólido en la espalda baja y puedas generar mayor fuerza en la posición. Entonces, esto no, esto sí. Esto no, esto sí. Vamos con la forma. A la hora de hacer las extensiones de tríceps, lo que queremos es, en la parte alta, extender por completo los codos, tratando de tener los brazos al frente de tu cara. Y luego cuando descendamos, lo que buscamos es que las mejillas se alineen con los brazos. ¿Ok? Casi que la anilla por encima de la cabeza. ¿Bien? ¿Qué sucede? Cuando trabajamos las extensiones de tríceps, el músculo más implicado es la cabeza larga del tríceps, que se conecta directamente con la parte de atrás de la articulación del hombro, con nuestras escápulas. Entonces es importante entender que cuando logremos una extensión completa por encima de la cabeza o la altura de la cara, vamos a estar estirando y conectando también con esa zona. Último ejercicio, ring flies o apertura de pecho en anillas. Vamos a comenzar con el posicionamiento de la anilla. Primero, colocar la anilla al nivel de la rodilla. Ahora, ¿cómo va a ser la apertura? Vamos a colocar las cuerdas al nivel de los hombros y vamos a contar tres pasos hacia afuera. Uno, dos, tres. En esa apertura vamos a poder generar una mayor tensión en pectorales, simulando el trabajo que se hace en el gimnasio con las aperturas de pecho en la máquina de cables. Posicionamiento de las manos. Siempre en un agarre neutro. Eso nos va a permitir una mayor contracción del pectoral en todo el rango. Postura, asegúrate de activar bien tu zona media a la hora de hacer esta versión de push-up, ¿ok? Sin dejar que se parta la cadera o sin estar demasiado arriba, sino bien alineado con todo el cuerpo, conectando bien con los glúteos. Si cuesta mucho mantener la postura, lo mejor es dar un paso ligeramente al frente para bajar la dificultad y poder mejorar la técnica y toda la alineación del cuerpo. Forma. Es importante pellizcar bien los dorsales en este tipo de movimiento, como los ring flies, en la parte baja del movimiento. Unir bien los omoplatos abajo y luego arriba abrir los dorsales. Esto nos va a garantizar el máximo rango de movimiento y poder activar a full esos pectorales. Una de las cosas que me ayuda mucho a encontrar bien mis pectorales en este tipo de movimiento es tratar de no pensar tanto en cerrar los brazos, sino pensar más en cerrar los codos. Ahí lo vas a encontrar mejor. Otra cosa importante, no hace falta
enfocarte tanto en bloquear completamente los brazos en la bajada. Por el contrario, si flexionas ligeramente abajo, vas a poder estirar mejor el pectoral y no vas a cargar tanto el codo. Por ende, el enfoque va a ser en generar una mayor hipertrofia en tu pecho. Bien, atletas, estamos listos. Ya lo saben ya. Posicionamiento de la anilla, aperturas, agarres y sobre todo conseguir esa conexión con el pectoral a la hora de hacer el trabajo. Y sobre todo enfocándose en hacer las cosas bien, con la mejor técnica posible. Por otro lado, en la descripción del video le dejamos una rutina en PDF, le dejamos el link directo a nuestra página web para que lo descarguen, nos dejen sus comentarios, sus apreciaciones y se metan en la candela en esa rutina de empuje, buscando hipertrofiar y ganar fuerza en estos tres ejercicios que les acabamos de compartir. Así que ya lo saben ya, denle me gusta al video, compártanos para que lleguen más atletas y conozcan la filosofía ProBarras y déjenos algún comentario por ahí de alguna temática, porque estamos estrenando la barra ProBarras y venimos con trabajitos nuevos por ahí. Ya lo saben ya. ¡No fui!